de los móviles. Vaya, ¿es que se puede jugar con el móvil? Sí, a mí me encanta. ¡Qué guay! Yo también quiero, déjame. ¡Tero, Tero! Oye, Musae, ¿no has dicho que ibas a ayudarme a limpiar? Sí, luego, luego. Un poco más. ¡Ánimo, Musae! ¡Sí, sí, qué guay! Ahora mismo. ¿Pero qué haces? Estaba a punto de pasarme la pantalla. Ayuda un poco en las tareas de casa. Te pasas el día tirada sin dar palo al agua. Me da igual. Por lo menos tengo la suerte de no criar una barriga cervecera. No como otras que me sello. ¿Cómo te atreves? No haces nada y te pones a jugar con el móvil. Estás hecha una borde. Mira quién fue a hablar. ¿Qué? Pero bueno. Soy borde porque tú te has puesto antes. El monstruo del culo gordo contra la bestia arrogante. Esto sí que es una lucha feroz. Hasta que no me pidas perdón, no pienso dirigirte la palabra. Lo mismo digo. Mierda. ¿Quién se habrá creído que es esta niñata? ¿De dónde ha sacado esa mala baba? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde habré puesto yo esa falda? Ah, sí, se la había dejado a Musa, ¿eh? ¡Musa! No, que no tengo que dirigirle la palabra. Voy a faena. Pues yo mañana tengo reunión y quería ponérmela. ¡Ya sé! Perfecto. A las 7 en punto, donde siempre. ¿Cómo? ¿Qué va a tardar? Bueno, pues a las 8 en punto. Ya está. Oye, Kawauchi. ¿Sí? Los mensajitos te los dejas para después del trabajo. Lo siento mucho, jefe. No es el mío, jefe. ¿De misa, eh? ¿Qué le vamos a hacer si me escriben, no? Sí, claro. ¿Que dónde está la falda que le prestó hace poco a su hermana? Oh, ¿pero qué tontería es esta? Y justo ahora que acabo de regañar a Kawaguchi. No, mejor se lo paso a Musae, punto. Fin del juego. Uy, una vez más. Oye, ¿tú no tenías que limpiar la bañera? Que sí, espera un poco. ¡Jope, que yo también quiero jugar! ¿Un mensaje de Hiroshi? ¿Que dónde tengo la falda que me dejó Musae? ¿A esto hemos llegado con lo de no dirigirme la palabra? Muy bien, ella se lo ha buscado. Un mensaje de Musae. Te la devolví anteayer. Y una cara enfadada. ¿Pero qué es esto? Bueno, habrá que reenviarlo. Correo basura, siempre igual. ¡Qué fastidio! <¿no? risa> Desde luego. Tengo que ir al lavabo. ¿Se puede saber a qué jugáis? Pues que me he enfadado con Musa y no me da la gana de hablar con ella. Bueno, pues dejad de enviarme mensajes. ¿Y por qué? Si solo tienes que reenviarlos. Pues porque estoy en el trabajo. Oye, ahora no me hables ahora tú también en ese tono, ¿eh? Hazlo y punto. Oye, oye, me ha colgado la muy... Otro mensaje suyo. ¿Eso no es verdad? ¿Por qué eres tan irresponsable? Ay, ¿hasta cuándo van a estar así? La irresponsable eres tú. Acuérdate tú de dónde la has puesto. Pero es increíble. ¡Qué cara más dura! ¿Pero qué te has pensado? Soy mayor, pero no chocheo. ¡Te vas a enterar! ¿Qué es esto? Oye, ¿vamos a jugar o qué? ¡A callar! Enfádate todo lo que quieras. Así solo conseguirás acabar más arrugada que una pasa. Estas dos no pararán nunca. Cada vez están peor. No me extrañe nada de nada que siga soltera. Eres inaguantable. A ver si aprendes. ¿Qué tendrá que ver esto con los hombres? Tu madre es una foca fea y gorda, pero si son hermanas. No estará poniendo los cuernos a su mujer. Ya verás cómo acabas con tanto vaquear. Vaca burra. ¡Esto va para rato!
¡Ay, vaca burra vieja! ¿Qué voy a hacer? Jefe. Sí, ¿qué quieres? ¿De verdad? ¿Es correo basura? Pues no te lo he dicho. En todos los años desde que salí del pueblo no había visto nunca tanta basura junta. Discúlpeme, jefe. Hasta que no pidas perdón no vas a comer. Estúpida. A ver, el monedero. Hoy bastará con una cena para tres. Puedo resistirme. ¡Que no voy a comer! Pues bien, ya ves qué problema. Me zamparé toda tu comida dietética. Estoy a punto de terminarla. Ya estoy en casa. Oh, no, ya he vuelto. Solo un poquito más. Musae, ven a ayudarme a llevarlos. Es verdad que no tengo que dirigirle la palabra. Juraría que había metido el móvil en el bolso. Ya ha vuelto, Musae. Bienvenido. Yo no me hablo con ella. Debo aguantar. ¿Y mi móvil? ¿Dónde? ¿Dónde está mi teléfono móvil? Dímelo ya. Ay, menos mal que en el tren de vuelta no me han mandado más mensajes. ¿Habrán hecho ya las paces? Bien, eso es. Hola, papá. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Nada, estamos aquí liados jugando con el móvil. Es súper divertido. Ya estoy en casa. Ayer la cena te salió fatal. Y me lo dice la que no sabe freír un huevo. Pero los huevos duros sí me salen. ¿Se puede saber qué hacéis? ¿Estáis tontas? Bienvenido. Si vosotras lo decís, no seré yo quien lo discuta. Que sea buena idea provocarle de ese modo. Podríamos lamentarlo. No te acobardes. Debemos abatirlo o el mundo entero estará perdido. ¡Enfréntate a mí, pajarraco infernal! Ya, ¿y quién eres tú? Yo soy la maga blanca venida a este mundo para salvarlo de las garras del pajarraco infernal. Yo soy Misarín la maga blanca. ¿Y ella, Hima la Grande? ¿Misarín y Hima la Grande? Me entran ganas de darles una buena tunda, oye. ¿Qué? ¿Tenéis alguna objeción? ¡No! ¡Bien! ¡En guardia, pájaro infernal! Perdona, Hima la Grande. Ahora mamá está muy ocupada. Esto. Si la niña no deja de llorar, no podré emplear mi magia. Un poco de silencio, por favor. Vale. Venga, cariño, que te voy a dejar bien limpita, ¿eh? Bien. Bueno, que se reanude el duelo. ¡Sergio!
un calamar. Al encerrarlo, no importa la forma que adopte. Ya, pero ¿por qué un calamar? Porque me gustan los calamares a la romana. ¿Acaso no es un buen motivo? ¿Eh? Pues vaya razón. Sea como fuere, este calamar debe quedar oculto en un lugar donde nadie pueda hallarlo. ¡No lo permitiré! ¿Quién osa contradecirme? ¡Buen día! Soy el gran Hiroshi, el mago negro. Encantado. Ahora este calamar me pertenece. ¿Pero qué dices? ¡Baja ahora mismo de ahí, ladrón! ¿Qué te lo has creído? En este calamar está encerrada el alma del pajarraco infernal. Me proporcionará tantas chicas guapas, bebida y comida como desee. ¿Cómo que chicas guapas? ¡Ahora verás! ¿Eh? ¿Un calamar? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué buena pinta! ¡Me encantan los anillos de calamar! El Señor de los Anillos de Calamar. Primera parte. La Comunidad del Calamar. Esta es la villa de Kasukabe, habitada únicamente por niños. Lo huelo. Huelo la peste. Sí. Como si estuvieran friendo algo. ¡Uy, qué hambre me ha entrado! ¡Ey, que es la hora de cenar! Estoy canino. ¿Pero qué haces con esa pinta? ¿Qué? ¡Estoy sexy! ¡Uy! ¡Ve a cambiarte ahora mismo, que no estoy para bromas! Anillos de calamar. Pero si a mí no me gustan. ¡Uy, uy, 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 uy! Siempre te quejas de la comida que te prepara tu mujercita. ¿Es que acaso te estás cansando de mí? ¿Querrás decir cansando de ti? Y además tú no eres mi mujer, sino mi criado. En fin, tengamos la fiesta en paz, no quiero discutir. ¡Que aproveche! ¡Alto ahí! ¿Eh? ¡Lo ha convertido en anillos de calamar! ¿Eh? Menos mal, he llegado justo a tiempo. Oye, ¿quién eres tú? Ay, perdonad mi descortesía, yo soy... ¡Una vieja loca disfrazada de no sé qué! ¡No! Soy Misarin, la maga blanca. Y en estos anillos de calamar he atrapado el alma del pajarraco infernal. ¿Misarin? Vaya nombrecito que te pusieron, ¿eh? No me lo recuerdes. Así pues, quien quiera que coma de estos anillos obtendrá un poder demoníaco a costa de su mente. Si cayera en malas manos, este mundo correría grave peligro. ¿Querías darme de comer un calamar que habías encontrado tirado en el camino? Como ganas tan poco dinero, tengo que buscarme la vida como puedo. ¡No me vengas con esas! Ay, un poco más y habría acabado convertido en un siervo de las tinieblas. Oye, ¿pero cómo has sabido que el calamar estaba aquí? Pues gracias a mi bola de cristal. No hay detalle que se me escape, baby. ¿Sí? Vale, pues entonces dime el peso y la edad de esta vieja. Es bien sencillo. ¡No preguntes, sandeces! Me ha dejado como una patata ondulada ahí. Veamos, quiero deshacerme de estos anillos. ¿Qué debo hacer? Si quieres acabar para siempre con su poder maligno, deberás arrojarlo a las fauces del Monte del Quejido en el corazón de Mordor, baby. El Monte del Quejido. ¡Madre mía, qué horrible! ¿Por qué? ¡A mí me parece genial! ¡Es un volcán, no un balneario! Alguien deberá arrojar allí estos anillos de calamar. ¿Qué pasa, Gima la Grande? Vaya, menuda faena. Si la niña llora, no puedo emplear mi magia. Está claro que necesitamos el poder de ese hombre. ¡Qué daño! Vosotros dos, id a la aldea de volantes. Y entre tanto, yo voy a buscar al director de la villa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Espera un momentito. ¿De verdad? ¿Me habéis salvado? Me reuniré con vosotros más tarde, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Espera! ¿Por qué yo? ¡Ánimo, Kasama! Quiero decir, señor Kasama. ¿Señor? ¿Te refieres a mí? Por supuesto, es usted el señor Kasama. Señor Kasama. ¡Ay! Y yo que pensaba que el poder del pajarraco infernal me quitaría el olor de pies de 35.000 años.
peste. ¡Gran Hiroshi! ¡Tenemos problemas! ¿Qué ocurre, Masao? No soy Masao, soy Buaguau, el perro humano artificial. ¡Claro! Porque tanto ladra como llora. ¿Así que este es el calamar donde está atrapado el pajarraco infernal? Este monitor mágico suyo es una verdadera pasada. ¡Buen trabajo, Masao! ¿Eh? ¡Acabo de decirle que no soy Masao! Oh, tienes razón, perdón, disculpa. Volantes, queda todo recto desde aquí, creo. Sí, y si es a tu lado, da igual cuántos años tarde. Pero bueno, ¿quieres parar de una vez? ¿No te gusta, Toru? ¡No me llames por mi nombre de pila! El pony bailarín. Me parece que es aquí. Me temo que van a tener que esperar. Acaban de decirme que el director no está. Bueno, ya es tarde. Alojémonos aquí. Ay, supongo que no hay alternativa. En fin. ¡Shinosuke! Sí, pasaremos la noche aquí. ¡Ey! ¿Tiene habitaciones de matrimonio? ¿Sí? ¡Una doble! ¡Una doble! Menudo lío me he ido a meter. ¡Guay! 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 Y mira en cambio a Shinosuke. Anda que... En cuanto se duerman, le robaremos el calamar. ¡Sí, amo! Con permiso. ¿Quién es? ¿No eres Bochana que fue a cortar hierba a la montaña y desde entonces nunca más se supo qué haces aquí? No sabía el camino de vuelta y pensé en quedarme a trabajar aquí. ¡Qué típico de ti! ¿Y cómo estás? Bueno, pues... No te lo he preguntado a ti. ¿Qué pasa? Hay alguien espiando por la ventana. ¿Quién eres? Me habéis descubierto. ¿Qué es esto? Entregadme los anillos de calamar y os perdonaré el ladrón. ¡Ni hablar! Cuidado, Shinosuke. Pretenden arrebatarnos los anillos de calamar. Tranquilo, están escondidos en su bolsillo, señor Kasama. Es verdad, entonces no hay problema, imbécil. ¡Entrégamelo! ¡Huyamos! ¡Ay, jolín, qué daño! ¡Alto! Si no me lo entregáis, os lanzaré mis temibles conjuros. Jamás cederemos ante tus amenazas. Muy bien, así me gusta, señor Kasama. Que vosotros también estáis en esto. Como queráis. Almas perdidas, dadme el poder, mal gusto. ¡Kasama! Eso le pasa por no hacerme caso. Adelante, guau, guau. No lo permitiré. ¡Ay, otra vez! No permitiré que les pongas la mano encima, ¿me oyes? ¿Y quién es este pervertido? ¡Nos vamos, guau, guau! ¡Sí, tengo miedo! Ya ha faltado poco, ¿eh? ¿Qué haces tú así, travestido? Aquí, en la aldea de volantes, la norma es ir así. Perdonad, no me he presentado. Soy el director. He venido a escoltaros en vuestra misión por petición expresa de Misarín. Bueno, una cosa, mafioso. Director, si no te importa. Vale, pero dime, ¿dónde está esa vieja disfrazada? Pues, verás... Lo siento, ve adelantándote. Hay una oferta limitada en el súper, allá voy. Así que mientras se ocupaba de las compras, me dejó a mí a cargo. Pero veamos, ¿cómo está ese chico? Se lo ha cargado un tío espantoso. No estoy muerto, animal. ¡Está vivo! Pues claro, solo me ha rozado un poco. ¿Qué me pasa? ¡Mi cuerpo no me responde! Es la maldición de la samba eterna. La bailarás hasta el día de tu muerte. ¿Maldición? ¡Qué horror! ¿Qué podemos hacer? ¡Aquí no te afecta, cachoburro! ¿Y qué puedo hacer? Pues los únicos que pueden sanarte la maldición son los conejos que viven en el Valle de Estornudo. Valle de Estornudo. ¿Qué es eso? Nada, solo cosas mías. ¡Hachos! 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 ¡Por el poder!
poder del conejo por mi belleza. ¡Que desaparezca la maldición! ¡La bella Nené lo ordena! ¡Ahora! ¡Ha parado! ¡Menos mal! ¡Vaya, ya no bailarán más! Estoy agotado. Muchísimas gracias, Nené de la tribu de los conejos. No hay por qué darlas. El mal de los anillos de calamar nos atañe a todos. Todos debemos cooperar o fracasaremos. Muy bien, yo iré en busca de Misarín. Vosotros, si no os importa, atended al concilio del castillo. Los anillos deben ser arrojados a los fuegos del monte sin vacilar. Tribu de los moteros. Qué peñazo. Tribu de los trasladados. Vuelva de la sede, lo pensaremos. Tribu de los marginadillos. Que en la empresa lo único que hacía era bulto y me sentí muy mal. Bueno, ya está bien. ¿Qué asamblea de las narices es esta? Antes de que trasladaran a mi marido, siempre estaba preocupada porque me pusiera los cuernos. ¡Qué duro es irse a trabajar lejos de casa, Ya está bien. Visto lo visto, iré yo. ¿Qué? Tú, Nené. Y vosotros vendréis conmigo. ¡Qué bochorno! Me pregunto cuán lejos estarán Muerdos y el monte del quejido. No deberían estar lejos. Me apetece comerme un helado, Toru. Vete a comprarme uno. ¿Helados? ¿No ves que aquí no hay ningún puesto? ¿Qué? ¿Que no hay? Sí, sabía que tomarían esta senda. Muy bien, Wow. Voy a liberar tu fuerza. ¡El temible hipopótamo! ¿Aún falta mucho? Escuchad, ¿qué ha sido eso? ¿No habéis oído algo raro? ¿Algo raro? Estoy reventado, yo voy a descansar un rato. Aguanta, si acabamos de descansar. ¿Qué pasa? ¿No ven que estoy aquí? ¡Qué miedo doy! ¿Qué es eso? ¡Es como una pelota enorme! ¡Eres un mapache gigante! ¡Uy! ¡Menos mal! No hubiera sabido qué hacer si hubierais seguido ignorándome. ¡Dadme los anillos de calamar! ¡Nunca te los daremos! ¡Bochan! ¡Allá voy! Shinosuke, ¿qué pretendes hacer? ¡Vosotras huid mientras yo la distraigo! ¡Bochan! ¡Deprisa! ¡Hola, mapache! ¿Quieres jugar un rato? ¡Aloha! ¿Cómo ha podido ignorar mi danza sexy? ¡Y qué horror! ¡Desistid ya y entregadme el calamar! ¡Ya no podéis huir! ¡Deprisa! ¡Alto ahí! ¡Vista! Me lo he hecho. Creo polvo. Que ya estás un poco mayor para hacer estas entraditas espectaculares. ¡Cierra el pico! Hola, Misarín. Pero si es Maga Blanca. La vieja disfrazada. ¿Quién es una vieja disfrazada? Tranquilos, que ya ha llegado Misarín. Siento el retraso. Mapache gigante, ahora te enfrentarás a mí. Cuando quieras, estoy preparado. ¡Mira lo que has conseguido con tus gritos! ¡Eso, eso! ¡Uy, lo siento! Cariño, Hima, tranquila, pequeña. ¿Tienes hambre? ¡Ay, que nos hemos quedado sin leche! Y como no deje de llorar, no podré emplear mi magia. ¡Misarín! ¡Lo siento! ¡Volveré en otro momento! Hay que ver, esta maga blanca, además de gorda, es inútil. Bien, ahora ya no hay nadie que se interponga. ¡Dadme los anillos o os chafo a todos! ¡Bah! ¡Hombres tenían que ser! ¿Y tú, quietecito, Masao? ¡Que no! ¡Que no soy Masao! ¡Soy Buaguau, el perro humano artificial! ¿Y ahora por qué te pones a llorar? Si soy la hermosa y poderosa maga Nené. Aquí lo tienes, mira, hombre. Si lloras, no podré hacer nada. Lo digo en serio. ¡No puedo! Creo que está vencido. Sí. Fin de la primera parte. El Señor de los Anillos de Calamar. Segunda parte. No sé dónde están las dos torres. Estoy chorreando de sudor. Me muero por una buena ducha. No seas tan egoísta.
Con todo lo que llevamos andado, falta mucho para llegar a Muerdor. Según el mapa, ya casi estamos. Y luego tocará subirse toda la montaña hasta arriba, ya lo estoy viendo. ¿Qué dices? Oh. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Venid! ¿Eh? ¿Qué, Kasama? ¿Ha pasado algo? Vamos, aguanta. Aguanta, vamos. Pero si es Masao. Agua, le echaremos agua por la cara. ¿Agua? Agua, agua. Bochan, ¿no puedes sacar un poco más? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Está vivo. Oye, ¿qué te ha pasado? Estás hecho un desastre. Es que, como nunca hago nada bien, el gran Hiroshi ha decidido castigarme. No podía soportarlo más y me he escapado. ¿Con qué es eso? ¡Qué desalmado! Y solo porque es un llorón, un inútil y un cabeza de melón. Bueno, tampoco tienes por qué decir esas cosas. Toma. Seguro que tienes hambre. ¿Eh? ¡Gracias! ¿Crees que es buena idea darle comida? Sí, bueno, como es la tuya. ¡Ni me he enterado! ¡Ey, Toru! ¡Con más delicadeza, por favor! Oye, ¿te gustaría unirte a nuestro grupo? ¡Anda! Pero si os he hecho cosas terribles. Es verdad, no podemos confiar en él de buenas a primeras. Bueno, todo está perdonado, ¿eh? ¿A que sí, señor Kasama? Señor... Por supuesto, hombre. Desde hoy, eres uno de los nuestros. ¡Uy! Muchas gracias, amo. Os juro lealtad. ¡Para ya! ¡Atrás! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué daño! ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me parece que no. Ven, te llevaré a cuestas. ¿Seguro? ¿De verdad? El caso es que no podemos abandonarte aquí. ¡Ah, ese es mi señor Kasama! ¡Oh! ¡Qué pedazo de espalda tiene este hombre! ¡Hay una cueva! Esta caverna conduce directa a la base del volcán. Bueno, por fin, démonos prisa. ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Aquí se acaba el camino! ¡No puede ser! ¿Y ese tío? Este tipo anda detrás de los anillos de calamar. ¡El apestoso! ¡Eh, cállate! Habéis caído en mi trampa sin saberlo. Ya no podéis huir. ¿Cómo que tu trampa? Sí, así es. Lo que ha dicho es cierto. Me dejó escapar para que os guiara hasta aquí. ¿Cómo has podido? Eres un mentiroso, Masao. ¡Que no soy Masao! ¡Venga, dadme el calamar! ¡Ni hablar! ¡El ataque del culo apestoso! ¡Ahora verás! ¡Super tifón de Maca! ¡Donde las dan, las toman! ¡Ahora me toca a mí! ¡Poder conejo! Ahora me lo darás, ¿verdad? De lo contrario, te convertiré en piedra. ¡Dame el calamar! ¡Dámelo, te digo! ¿Qué hago? Todos están... ¡Dámelo ya! ¿Qué? ¿Pero qué? Kasama, muchas gracias por haberme llevado a caballito. Shin-chan, gracias por la bola de arroz. No hay de qué, hombre. Sobre todo porque era mía. ¡Adiós a todos! ¡Masao! ¡Ey, perro traidor! ¡No te lo perdonaré! ¡Pelea conmigo! ¿Crees poder vencerme? Muy bien. Vamos a ver. ¡Alto ahí! ¡Esa voz! ¡La vieja disfrazada ha vuelto! ¡Soy Nisarin! Cuidado con el pie. Bueno, he aterrizado bien. ¡De acuerdo! ¡Acabemos con esto! ¡Estupendo! Vamos a ver de lo que eres capaz. ¡Oh, no! ¡Si yo era la niña, la vieja no podrá usar su magia! ¡Allá voy! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Cambia de pañal a la niña! ¿Qué? ¡No! ¡Qué te digo! ¡Ey, se ha hecho papa! ¡Date prisa! ¡Sí! ¡Venid aquí! ¡Vamos! ¡Venid! ¿Qué es esto? ¡Huele que apesta! ¡Hala! Y ahora se pone a reír. ¡Estupendo! Cuando Gima ríe, mi magia está a plena potencia. Bueno, tintas superchulas de mi Sarin Din. ¡Ah! ¿Qué clase de conjuro es ese? ¡Oh, no! ¡Me ha convertido en unos calcetines malolientes! ¡Devuélveme a la normalidad! La maga blanca siempre confunde a sus enemigos con sus conjuros antes de emplear su magia. ¡No me digas! ¿Cómo te lo cuento? Oh, ¡estamos salvados! ¡El hechizo del mago negro se ha roto! ¿Eh? ¡Ay, vuelvo a ser yo mismo! ¡El Masao de Kasukabe desaparecido hace 3 años! ¿Quién has dicho que eres? ¿Tú conoces algún Masao? ¿Eh? Pues... no me acuerdo. ¡Pero nada de nada! ¿Eh? Ahora que el mago negro ha sido derrotado, solo nos queda ir al monte del quejido. ¡Sí! Pero si antes no paraban de llamarme Masao, no es justo. ¡No es justo! ¡Que así convertido en calcetines no puedo moverme! ¡Oye! ¡Qué peste! Fin de la segunda parte. El Señor de los Anillos de Calamar, tercera parte. Al final de todas las cosas. Por fin hemos llegado. ¿Este es el monte del quejido? Si arrojamos los anillos de calamar a las fauces del volcán, podremos destruirlos. ¿Es aquí? Sí, esta es la boca del volcán. ¡Oh! ¿Os lo podéis creer? Todos los días ardiendo y echando humo por la boca. Esto es un fastidio y ya estoy más que harto. Y ni una mísera gota de agua. ¡Qué vida más perra! Pues sí que se queja la boca. Bueno, arrojemos los anillos. Sí. Por esto hemos pasado muchas penurias, pero siento que ahora las cosas cambiarán a mejor. ¡Uy, qué peste! ¡Tú! ¿Qué es esto de ir tirando porquería por ahí? ¡Que no soy una papelera! ¡Ay, qué pasa! ¡Va a entrar en erupción! ¡Vámonos de aquí! ¡Paso de comer cosas podridas! ¡Tanto llevarlo arriba y abajo! ¡Al final el calamar se ha podrido! ¡El volcán va a vomitar! ¡Esperadme! ¡Esperadme! Se acabó.